Entonces, muy buenas tardes, noches con todos. Entonces, como lo prometido es deuda, vamos a iniciar ahora sí a las 6 de la tarde. La clase de ahora va a ser un poco especial. Necesito, por favor, la concentración de todos. Espero que los compañeros que se vayan uniendo a la clase puedan, bueno, igualarse de alguna manera. Y bueno, empezamos, porque el tiempo apremia. Esta clase es muy, muy importante. La hice especialmente para ustedes, espero que les guste bastante. Entonces, bueno, ya, ahora sí, ya aprendí. Vamos a compartir sonido. Por favor, relájense. Vamos a hacer algo especial el día de ahora. Vamos a poner un poco de música de programación sin copyright para que ustedes también puedan concentrarse, ¿sí? Entonces, empezamos. Está, espero que. Listo, está muy alto, me avisa. Entonces me le bajo ahí. Listo. Entonces vamos a empezar. Sí, nos habíamos quedado en la siguiente parte. Bueno, esto acá. Perfecto. Listo. Nos habíamos quedado, bueno, en los métodos para poder de alguna manera darle un orden a nuestras listas. Me le bajo esto un poco. Perfecto. Entonces, bueno, quedamos en esto, más o menos una introducción a lo que es sorted. Entonces, vamos a ver todos estos conceptos. Hoy vamos a avanzar desde aquí, desde este subcapítulo 23.7, y vamos a llegar, bueno, a ver diccionarios, vamos a ver tuplas y vamos a ver sets. Vamos a llegar hasta aquí. Para el día de mañana vamos a iniciar con archivos y files. Y estos, bueno, el capítulo 27, archivos, files, y el 28 de programación orientada a objetos, como les dije, son los más importantes. Entonces, vamos a analizar el día de ahora bastantes conceptos, por lo cual, por favor, les pido que, bueno, pongan bastante atención a lo que se va a hacer el día de ahora. Listo, entonces, sin más, iniciamos. Perfecto. Listo, entonces yo ya tengo preparada aquí, bueno, una. Vamos a iniciar, vamos a hacer el día de ahora, vamos a trabajar en Sublime, más que todo por la coloración que necesito, bueno, bastante color el día de ahora, para que ustedes, bueno, puedan. Voy a pasar este chat del Zoom acá, para estar pendiente también en caso de alguna duda por parte de ustedes. Listo, entonces iniciamos. Primero guardamos el archivo, por si acaso cualquier, bueno, problema que pase con el Sublime. Voy a guardarlo en el escritorio. Entonces, esta va a ser nuestra clase 24. Listo, clase 24.py. No se olviden la extensión de Python. Perfecto. Entonces, bueno, ponemos siempre nuestro rotulado, clase 24. La fecha de ahora, bueno, acá ya es 25, pero ya sigue siendo 24/11/2021. Como siempre, ya saben, bueno, el margen con el que me gusta separar las cosas. Vamos a hacer, bueno, en primer lugar, vamos a generar dos funciones que nos van a ser de bastante utilidad para todo el código que vamos a realizar el día de hoy. Entonces, bueno, voy a separar con un margen esto, igualmente acá. Son dos funciones, bueno, de ayuda que voy a utilizar para el día de ahora. Simplemente para generar los rotulados que vamos a utilizar en el curso, ¿sí? Entonces, bueno, unas funciones, digámoslo así, auxiliares. Auxiliares para generar los rotulados de la clase de ahora. Entonces, en primer lugar, bueno, voy a definir una función para generar un título, ¿sí? Generar un título. Va a recibir el parámetro título. Y básicamente lo que va a hacer es lo siguiente. Entonces, en primer lugar, me va a imprimir un margen. Quiero un margen extenso para poder trabajar, para poder realizar esta separación. Luego vamos a imprimir esta variable título, que va a ser un string, que vamos a ir poniendo de poco. Finalmente, bueno, vamos también vamos a copiar este mismo margen que tenemos aquí. Queremos que sea simétrico, ¿sí?
vamos a borrar esto, perfecto. Y aquí vamos a dar igualmente dos saltos de línea. Ya saben, mi recomendación siempre al inicio, para las personas que están iniciando en el camino de la programación, tratar de poner un comentario para finalizar la declaración de la función. Vamos a hacer ahora una segunda función para generar un subtítulo. Entonces vamos a admitir una variable subtítulo, ¿sí? Y bueno, en esta solamente lo que vamos a hacer es a imprimir, bueno, un salto de línea, ¿ya? Y vamos a imprimir, bueno, el subtítulo en sí. Y nuevamente un salto de línea. Perfecto. Con esto igualmente acabamos esto de acá, esta función. Listo, entonces, no sé si ustedes recordarán, quedaron, bueno, unos temas pendientes el día de ayer. No me olvidé de eso. Dijimos que, bueno, íbamos a ver un programa. Quedó pendiente ese programa por realizar. Vamos siempre en Sublime, no se olviden, vamos guardando en caso de que pase algo con Sublime para que no se pierda todo lo que hemos hecho, ¿sí? Es diferente al Replit que, bueno, de manera online se va guardando cada cierto tiempo, pero aquí por favor no se olviden. Entonces, bueno, una cosa, un tema que quedó pendiente, vamos a ponerlo como comentario, un tema que quedó pendiente es esto del punto extend que habíamos observado ayer. Ayer, disculpen, también la verdad estaba muy, muy cansado y posiblemente por eso también no me di cuenta y la verdad estaba ayer bien cansado, la verdad. Por eso creo que me confundí un poco yo también con este método, pero ya lo revisé y vi el error que estaba cometiendo. Entonces, ahora sí vamos, ahora van a ver para qué creé esta función de generar título. Entonces, generar título, vamos aquí a ver ya, solamente para observación de la consola de salida nada más. Pero nos permite, como ven, organizar bien nuestro código y lo que vamos a ir haciendo ahora. Entonces, vamos a ver cuál fue este error con extend. Voy a crear dos listas. Una lista 1, si se acuerdan, bueno, fueron con los nombres de los compañeros del día de ayer. Bueno, vamos una vez más. Me permiten, por favor, usar sus nombres para este propósito. Melanie, Dayana, ¿sí? Cristian. Perfecto, Andrés. Francisco. Mauricio. Nicole. Bueno, son varios. Vamos a poner solamente este. Vamos a crear una lista 2. ¿Sí? En esta lista 2 vamos a poner valores, bueno, enteros, negativos, positivos, no importa. Solamente vamos a llenar esto, bueno, con estos valores. 5 menos 260, por ejemplo, 78. Listo. Entonces, bueno, vamos a imprimir. Bueno, esto ya conocemos. Todo esto que estamos haciendo, lista 1, y bueno, para un poco de información vamos a ver, bueno, solamente el tamaño de esta lista 1, perfecto, igual, vamos a imprimir este tamaño, perfecto, y de igual manera vamos a hacerlo para la lista 2, entonces lista 2, listo, hasta ahí estamos. Ahora, ¿cuál fue el error? Listo, entonces, ¿recordarán el error? Bueno, yo quise crear una nueva variable llamándole lista total. Esta lista total dije lista 1 punto extend lista 2. Y si ustedes recordarán, si yo trataba de imprimir esta variable lista total, ¿qué pasaba? Me salía none, ¿no es cierto? Como que no hay nada aquí. Entonces, bueno, el error es que esto, bueno, no lo puedo hacer, ¿sí? Bueno, o sea, lo puedo hacer, como ven, no me da ningún error, pero no tiene sentido. Y es porque este método .extend lo que hace es modificar la lista al cual le aplico, ¿sí?
Eso significa que, por ejemplo, si pongo lista 1, ¿sí? Punto, sería extend lista 2. Lo que me hace es modificar los valores de lista 1 y les añade los valores de lista 2. Pero no se puede crear una nueva variable y hacer, bueno, lo que estábamos haciendo. Entonces, ahora, si dicho esto, si yo, por ejemplo, hago un espacio de línea aquí y vuelvo a imprimir, voy a copiar nuevamente estas instrucciones de impresión, vamos a ver qué pasa aquí. Entonces, no sé si pueden observar, miren, en un inicio, en la declaración, la lista 1, bueno, tenía sus nombres, ¿sí? La longitud de esta lista es 7. Vamos a hacerlo un poco más pequeño para que se pueda observar. La lista 2 tenía los números. La longitud es 7 igualmente, ¿sí? La lista 1, bueno, lo que hicimos aquí es lista 1.extend, lista 2. Luego imprimimos lista 1 y como pueden observar, la lista 1 ha cambiado. Se sumaron los elementos de la lista 2 y ahora su longitud o su tamaño es 14. La lista 2 no se ha alterado para nada. Entonces esa es la manera adecuada cómo funciona el extend, ¿sí? La manera correcta. Perfecto. Eso, bueno, con respecto a este error. Ahora, no sé si ustedes recuerdan, quedó pendiente un pequeño programa que les planteé el día de ayer. Permiten, está esto. Me gusta la formalidad, la verdad. Por eso créanme que, aunque no se hayan dado en cuenta, he desempolvado varias camisas para el curso, tratando de, bueno, dar la mejor formalidad posible. Pero existe, cuando uno se pone a trabajar con esto, al menos en la computadora, hay este problema, no lo sé, de los botones que comienzan a chocar con el teclado. Y bueno, a mí al menos es un poco estresante eso. Entonces permítanme, por favor, me doblo estas mangas y disculpen si es que esto, bueno, genera un poco de informalidad, pero para trabajar un poco más cómodo. Perfecto, entonces vamos. El segundo problema planteado era nosotros queríamos un programa, no sé si se acuerdan, para automatizar la creación de strings. ¿Sí? Entonces, y esto queríamos hacerlo por medio del método .join. ¿Sí? No sé si se acuerdan de esto. Entonces, igualmente, aquí van a ver el por qué hice estas dos funciones en un inicio. Vamos a generar un título. ¿Listo? Y vamos a copiar esto de aquí. Listo. Entonces, esto es lo que queríamos hacer. Entonces, bueno, habíamos planteado, ¿no? Podemos crear un string, una variable string str1, que diga, por ejemplo, hola, vamos a programar en Python y con un signo de exclamación al final. Y vamos a crear también una variable lista 1 que va a ser igual, abrimos los corchetes y vamos a hacerle, bueno, vamos a ponerle unos 4 elementos. Un primer elemento, bueno, un asterisco. Un segundo elemento, bueno, un signo de número, también con un espacio a la izquierda y a la derecha. Vamos, un tercer elemento que sea un símbolo de dólar. Un cuarto elemento que sean, bueno, dos guiones normales. Entonces, bueno, aquí sí les pido, bueno, un poco de concentración en esto, porque lo que vamos a ver en este momento, aunque sea algo muy fácil, bueno, en un inicio, por así decirlo, fácil, plantea unas soluciones que en un futuro, no solamente para esos deberes, pero si ustedes, bueno, realizan programas en Python en un futuro, estas soluciones o este manejo de lo que vamos a hacer en este momento les puede ser de mucha ayuda. Entonces, vamos a plantear una solución 1 a esto. Entonces, para esto, voy con mi función generar subtítulo y vamos a poner justamente, bueno, la solución 1. Tal y como vemos aquí. Perfecto. Una solución 1. Y como les digo, esto no sería en sí una solución, pero porque lo que queremos es automatizar. Como les dije, queremos utilizar loops.
Entonces, bueno, pero con lo que hemos aprendido y lo más fácil de pensar de cómo solucionar este problema, quería decir, bueno, str1.replace, no sé si se acuerdan de este método de string, y decir, quiero reemplazar el espacio, ¿sí? Por cada elemento que tenemos en la lista 1. Entonces sería lista 1, entonces 0, nos referimos a este elemento de aquí, ¿sí? Y lo mismo haríamos para el resto de elementos. Entonces, bueno, lo que haría aquí, y esto es lo que yo quiero evitar, por eso es lo que dije, quiero automatizar este programa. Entonces 1, 2 y 3. Entonces 1, 2 y 3. Perfecto, vamos a correr para ver qué tenemos hasta el momento. Listo, entonces, bueno, como ustedes ven, esto es a lo que yo quiero llegar, ¿sí? Pero quiero evitar el hacer esto. O sea, no me sirve de nada, bueno, poner replays, repetir, ¿cuánto? Una, dos, tres, cuatro veces esto. Porque en estos momentos ya estamos en condiciones de, bueno, poner un for y generar esto de una manera diferente. Entonces, bueno, vamos a ver una solución 2, ¿no? Aquí hay varias soluciones, pero vamos a analizar todas de a poco. Entonces, una solución 2, igualmente vamos a generar un subtítulo con esta solución 2. Bueno, la que ustedes, bueno, pueden tener en sus mentes, y la más obvia, es, bueno, poner un for, ¿no es cierto? Vamos a generar un for, digamos, para cada elemento, ¿sí? El em, le voy a poner por abreviar, que se encuentra dentro de la variable lista 1. Por favor, quiero, bueno, que me imprimas lo siguiente en la consola de salida. Entonces sería el str1.replace, ¿sí? Vamos a reemplazar el espacio vacío por cada elemento que se encuentre en esta lista 1. Y bueno, la buena práctica de programación para los que se inician en esto sería acabar esto con un comentario. Entonces, con control B, ya saben, en Sublime es build, es bueno, el ejecutar esto, bueno, tenemos el mismo resultado, ¿sí? Pero bueno, yo no me conformo con esto, ¿sí? Bueno, yo deseo ir más allá de esto, entonces quiero, vamos a seguir explorando soluciones de acuerdo a las cosas que hemos aprendido. Entonces, vamos a la solución 3. Preparado, como les digo, algunas soluciones para esto. Y eso es una de las cosas, bueno, solo un minuto para darles unas palabras que también aprendí con varios maestros que me enseñaron estas cosas. Decían que a veces no hay que ver la programación como un concepto cerrado, como decir, por ejemplo, bueno, este es mi programa, esta es mi solución, este es mi código y este es el único que existe. No, un profesor al menos enfatiza que me gusta observar y muchas de las clases de él es lo que les estoy transmitiendo a ustedes. Él enfatiza y dice que para un programa en específico existen infinitas soluciones. No es que la solución que yo les planteo aquí, incluso las 6 que les voy a plantear, son las únicas, pueden haber muchísimas más. Entonces, bueno, esto solamente es una práctica de eso. Bueno, otro caso podría ser, bueno, en este caso tenemos un string y una lista. Otro caso podría ser, por ejemplo, que tengamos dos listas. Una lista 1, por ejemplo, que tenga cada uno de los elementos de ese string. Por ejemplo, hola, ¿sí? Mundo. Vamos. Por ejemplo, a programa. ¿Sí? Pues sería 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Y la lista 2, bueno, que la puedo copiar de aquí, pero simplemente la voy a redefinir en el nombre. Sería lista 2. Ya, entonces tenemos dos listas y queremos llegar a estos resultados que hemos planteado anteriormente. Entonces, ¿cómo haríamos eso? ¿Sí? Lo haríamos de la siguiente manera. Bueno, la manera menos práctica, más confusa y más sujeta a errores sería la siguiente. Entonces vamos a crear una variable, en este caso str1, bueno, que diga lo siguiente. Vamos a coger el elemento de lista 1, ¿sí? Que se encuentra en 0.
vamos a sumar el elemento de lista 2, igualmente que se encuentre en 0. Y a partir de esto, bueno, simplemente voy a copiar lo que se encuentra aquí, ¿cierto? Entonces, lo que tendría que cambiar sería lista 1, elemento 1. Lista 2, elemento 0, estamos bien. Lista 1, elemento 2. Llegamos al 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces, tenemos que llegar hasta el 4. Lista 1, elemento, bueno, 3. Sí. Perfecto. Y lista 1, elemento 4. Como les digo, esta sería la solución menos práctica para esto. Y lo que hago a continuación sería, bueno, decir, quiero imprimir este string 1. Vamos a imprimir. Bueno, me sale de esta manera. Ah, de hecho, al final, miren, no existe. Bueno, queremos omitir el carácter al final de esto, ¿sí? Entonces, bueno, lo que tengo que hacer es simplemente eliminar esta última parte y el string quedaría ahí, ¿no es cierto? Ya. Pero como les digo, esta es una solución para nada aconsejable. Aquí ustedes pueden cometer bastantes errores. No sería algo óptimo de hacerlo, ¿no es cierto? Para eso, entonces, yo les planteo la siguiente solución 4 para esto de aquí. Entonces, la solución 4, bueno, sería lo siguiente. Y aquí sí, mucha atención. Esto es algo, creo que, no sé si lo vieron con David, el doble loop, el doble bucle. Pero, bueno, no lo hemos visto. Este es un concepto un poquito avanzado que se maneja más en un segundo curso de Python. Pero vamos a ver cómo funciona. Entonces, bueno, vamos a decir de esta lista 2. En primer lugar, vamos a recorrer, bueno, la lista 2 y después la lista 1. Pero el orden del bucle, como ustedes saben, es, bueno, voy a hacer una pequeña acotación. Entonces, digamos, bueno, vamos a poner de color amarillo texto. Entonces, si ustedes definen aquí un for, ¿sí? Digamos, bueno, la instrucción del for. Luego, tienen otro for. Perfecto. Entonces, bueno, lo que pasa aquí es lo siguiente. Entonces, primero, bueno, este sería el for 1, ¿no es cierto? Este sería el for 2. Primero tiene que acabar este for de aquí, ¿sí? Tiene que completarse este. Este de aquí y luego volvemos a esta iteración, ¿sí? Luego vuelve a completarse este de acá y volvemos a esta iteración. Es decir, este for, el segundo, es el que se ejecuta primero. Es una vez más como esta teoría de métodos, ¿no es cierto? Cuando ponen un método sobre otro método, con esta simbología del punto, es como de adentro hacia afuera. Es el orden de operaciones. Entonces, dicho esto, empezamos con el primer for y decimos, bueno, para un ítem 2 que se encuentra dentro de la lista 2, ¿sí? La lista 2, acuérdense, son los caracteres. Entonces, en primer lugar, vamos a imprimir, bueno, igualmente un rotulado que diga string con, vamos a decir, bueno, con cuál de estos elementos o caracteres vamos a formar el string. Entonces, una vez más le llamamos a este ítem 2. Perfecto. Abrimos dos puntos. Y bueno, también generamos un margen para separar esto. Y dentro de esto, bueno, vamos a poner nuestro segundo for, el que se va a ejecutar primero. Entonces aquí decimos para un ítem 1 que se encuentra dentro de la lista 1, ¿sí? Aquí vamos a imprimir el ítem 1 más el ítem 2. Perfecto, entonces con esto acabamos el primer for, por eso le pongo end for 1. Y después acabamos el end for 2. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa si es que nosotros, bueno, corremos, no se olviden de guardar esta solución número 4? Miren, vamos a tener algo así. Entonces, el string con el asterisco, hola mundo, vamos a programar.
string con numeral, hola, mundo, bueno, lo mismo, pero con el numeral. Después tenemos, bueno, con el símbolo de dólar y después con los dos guiones. Listo, es una solución diferente a esto, pero vamos a llegar. Este es el primer paso, pero quería que observen cómo hacemos este recorrido. Y más que todo, cómo utilizamos este doble for, este doble bucle aquí. Entonces, bueno, vamos a avanzar. Como les digo, vamos a ir de a poco. Vamos ahora a una solución planteada número 5. Perfecto. La solución 5 que, bueno, yo les propongo sería la siguiente. Vamos a decir ahora, bueno, para que no pierdan el hilo de lo que vamos haciendo, vamos a volver a copiar estas variables, ¿sí? Listo, entonces vamos a volver a hacer este for. Y lo que yo quiero en un inicio, bueno, vamos de paso a paso. Como habíamos dicho, yo no quiero el carácter al final. Como ustedes ven, al final, la última palabra me tiene este carácter. Entonces, quiero primero eliminar eso. Y lo vamos a hacer una vez más por medio de, bueno, vamos a prácticamente a tener este mismo código de aquí. Pero lo vamos a modificar solo un poquito. Entonces, bueno, decimos para ítem 2, que se encuentra dentro de la lista 2, ¿sí? Vamos a igualmente imprimir esto. Hasta aquí estamos bien. Esto no habría ningún problema. ¿Sí? Y luego, bueno, ahora vamos a cambiar un poco este for que habíamos planteado aquí. Ya no vamos a recorrer ítems, sino vamos a decir, bueno, para un elemento, para un número X que se encuentra dentro del rango, y el rango viene dado por el tamaño de esta lista 1, ¿sí? Decimos aquí, si este número X va a ser igual, es igual al tamaño de esta lista 1, ¿sí? Menos 1. Recuerden que el rango va desde 0 hasta el número que especifiquemos dentro del rango menos 1. Es decir, si ponemos rango 5, va del 0 al 4. Entonces, si X es igual o llega a este punto, este contador que estamos estableciendo, vamos a decir, bueno, me falta aquí los dos puntos, que nos imprima solamente el elemento de lista 1, bueno, que se encuentre en esta posición. ¿Sí? Y caso contrario, es decir, para todo lo demás, esto va a pasar al final. Cuando lleguemos a la última palabra, nos va a imprimir solamente la palabra. En cambio, para el resto de palabras de aquí hasta acá, lo que decimos es, bueno, para todo lo demás, quiero que por favor me imprimas, bueno, esta lista 1, ya, con el elemento, bueno, con la posición X, más el ítem 2. Y recuerden que el ítem 2 es el elemento que se recorre de la lista 2, ¿sí? Cada uno de estos. Perfecto. Entonces, dicho esto, bueno, podemos aquí finalizar nuestro if. Acá podemos finalizar nuestro for. Y acá, bueno, podemos también finalizar nuestro for 2. For 2, for 1. Vamos a ver cómo nos imprime aquí. Entonces, control V. Miren. Entonces, la solución 4, el problema que teníamos era que teníamos el carácter al final. La solución 5, nos hemos deshecho de ese carácter al final. Ya no lo tenemos. Pero una vez más, estamos en esto. ¿No es cierto? Nosotros deseamos generar un string. Entonces, para esto viene, bueno, la última solución para llegar a esto. Y esta es, bueno, un poquito la más larga, pero les digo, en algo tan sencillo como esto, vamos a repasar estos conceptos. Entonces, una vez más, para no perder el hilo de lo que vamos haciendo, vamos a volver a copiar y pegar estas dos variables de lista. Y adicionalmente, vamos a crear una lista 3, que sea una lista vacía. Y adicionalmente, vamos a crear una variable de string temporal, pero que le vamos a llamar string temp. Sí, para
simplemente, bueno, tener en cuenta que es una variable temporal, ¿sí? Entonces, vamos una vez más. Esto que hemos hecho, ¿sí? Vamos a tomar este mismo código y lo vamos a modificar un poco. ¿Sí? ¿En qué lo vamos a modificar? Bueno, en primer lugar, ya no voy a imprimir este rotulado porque ya no deseo, bueno, imprimir como ustedes vieron, sino que en este caso voy a guardar los datos en este string temporal. Entonces vamos a deshacernos de eso en primer lugar. Esto está bien planteado, eso lo vamos a dejar aquí. Ahora ya no quiero imprimir en la consola. Deseo guardar esto, como les digo, en este string temporal. Entonces en string temp lo que deseo es, bueno, decir que sea igual al string temp. Recuerden que el string temp inicia como una cadena vacía. ¿Listo? Más el valor que tenemos en lista 1, pero en la posición X. Y ustedes saben que esto es lo mismo que decir más igual lista 1 en la posición X. Caso contrario, ¿qué es lo que deseamos? Caso contrario, string temp va a ser igual al string temp, ¿sí? Más, bueno, la lista 1, el elemento de lista 1 en posición X y más el ítem 2. ¿Sí? El ítem 2 es cada uno de estos. Entonces, bueno, en una primera iteración, cuando acabemos este primer for, nos va a completar hola, asterisco, mundo, asterisco, vamos, asterisco, a, asterisco, programar. Y hasta ahí va a quedar. El último asterisco no lo va a imprimir. Eso va a ser el primer valor de este str temp. ¿Sí? Entonces, bueno, lo que vamos a hacer aquí, bueno, aquí acabamos este for, pero tenemos que hacer algo adicional aquí. Y lo adicional es lo siguiente. Entonces, una vez que se genere este string temp, lo que vamos a hacer, bueno, en primer lugar, a esta lista 3, le voy a añadir este, bueno, str temp. ¿Sí? Y una vez que tengo esta variable, esta cadena de texto str temp, bueno, necesito resetearla, ¿sí? ¿Y cómo reseteo? Bueno, simplemente str temp es igual a una cadena vacía nuevamente. Entonces volvemos a hacer la segunda iteración, ¿sí? Pero esta vez vamos a hacerlo con este nuevo carácter. La tercera iteración con este y la cuarta iteración con este. Esas iteraciones se dan a través de este for. ¿Sí? Y cada vez que, bueno, formemos este string, cada uno de esos strings se van a ir almacenando, bueno, en esta lista 3. Perfecto. Falta algo más. No sé si se han dado cuenta. Necesito un incremento, obviamente, en este, bueno, en esta variable que estoy yo planteando. Y bueno, y aquí parece que no le he dado, bueno, acá no le he dado una, un, también me olvidé, más igual 1. Entonces, sí, aquí me olvidé y acá, bueno, tampoco, no me tengo que olvidar de darle este incremento a nuestra variable contador. Listo, con eso, ahí sí estamos listos. Perfecto. Listo, entonces una vez hecho eso, vamos a imprimir qué es lo que tenemos aquí. Entonces, print, lista 3. Y vamos a imprimir la lista 3. Y vamos a ver cómo nos queda el programa. Listo, entonces miren, la solución 5 ya teníamos, habíamos llegado hasta ahí. Hola, asterisco mundo, asterisco vamos a programar. Y ahora en la solución 6, como les digo, hemos creado, bueno, una lista con cada uno de estos strings. Ya saben que append lo que va haciendo es, pues, simplemente va creando, va añadiendo el elemento y llegamos a esta manera. ¡Listo! Ahora, bueno, queremos algo más aquí. Y este algo más es la presentación de cada uno de estos strings. ¿Recuerdan que ese era el objetivo? El llegar a hacer esto, básicamente, pero sin necesidad de hacer esto de aquí, o sea, poniéndolo de esta manera, sino utilizando nuestros conceptos de programación que hemos aprendido hasta el momento.
Entonces lo vamos a hacer, bueno, aquí vamos a poner un print, ¿sí? Vamos a decir, bueno, recorriendo, ¿sí? Recorriendo la lista 3 o cada uno de los strings. Perfecto, entonces vamos, bueno, a decir, vamos a recorrer esta lista, pero una vez más, bueno, vamos a hacerlo de una manera numérica, no de un, por medio de un ítem. Entonces decimos, para cada elemento X que se encuentra en el rango, y el rango está dado por el tamaño de esta lista 3. Recuerden que esta era una manera, bueno, de también recorrer las listas. Entonces vamos a imprimir en primer lugar, bueno, quiero yo este rotulado str, quiero la posición X, ¿sí? Vamos a terminar el corchete final, igualamos y decimos lista 3 en esta posición X. Y end for. Perfecto. Guardamos, corremos. Y miren, esto era exactamente lo que quería. Solución 6. Pero aplicando nuestros conceptos de programación que hemos aprendido hasta ahora. Entonces, como ven, algo tan sencillo, miren lo que generó. Nos ayudó, bueno, más que todo para repasar estos conceptos. Listo. Entonces, bueno, con eso, bueno, acabamos esta sección de estos temas pendientes y vamos a una nueva sección. ¿Sí? La nueva sección es la siguiente. Son, bueno, lo que nos queda un poco por aprender de listas, que son, está en la parte de las slides, y esta parte le he llamado elementos adicionales de aprendizaje. Bueno, esto no es tanto relacionado con listas, pero bueno, hay una parte nomás. Pero antes de ir al concepto a los siguientes capítulos, diccionarios, duplas y sets, quiero en esta última parte dar un pequeño repaso a unos conceptos importantes de Python, algunos que, bueno, tuve que haber mencionado antes, otros que, bueno, son un poquito avanzados, y sobre todo hay un elemento, una parte bien importante que quiero enseñarles, porque esto sí es un concepto muy nuevo en programación y no mucha gente la topa en los cursos. Entonces quería enseñarles y cuando lleguemos a esta parte yo les voy a mencionar. Es una parte muy especial. Y espero de corazón que cuando, bueno, en un futuro, no solo en estos deberes que van a presentar o en el examen, bueno, que se va a hacer aquí, vayan a programar en Python, ya sea para su tesis o para algún trabajo, lo que sea, al menos esta última parte, si algún día la aplican, me pueden, por favor, mandar un mensaje: Sebastián, acabo de aplicar esta parte que nos dijiste tal día. Yo les estaría muy agradecido. Listo, entonces vamos a empezar. Vamos a hacer a generar nuestro título, nuestra función. Para los compañeros que recién llegaron, hicimos dos funciones, generar título y generar subtítulo, para, bueno, hacer solamente estos títulos de lo que vamos haciendo en cada momento. Entonces, bueno, ¿cómo funciona la función? Simplemente lo ponemos generar título, ponemos esto que estamos estableciendo en el comentario, y luego, bueno, vamos a hacer un subtítulo. El primer elemento adicional de aprendizaje es el print, pero con la palabra clave end. End es el parámetro por defecto de print, que no creo que lo hemos visto hasta el momento. Entonces vamos a generar nuevamente un título para esto. Vamos, bueno, a poner esta parte, ¿sí? El print más end. Y bueno, y aquí vamos a generar un subtítulo. Y lo que voy a hacer aquí es un ejemplo 1. Ya. Entonces, bueno, voy a poner, bueno, este print, hola. Algo sencillo. Esto ya es algo que ya hemos manejado. Fue el primer capítulo, la primera clase. ¿Sí?
Entonces, si ponemos esto así, hola mundo, hello world, ¿sí? Perfecto. Ya sabemos que si nosotros ejecutamos esto, ¿no? Lo que nos va a asomar es simplemente, bueno, la impresión de cada palabra en la consola. Ahora, ¿qué pasa si yo aquí, justo en esta línea 158, bueno, pongo end igual Python? ¿Qué va a pasar? Entonces, lo que pasa es esto, miren. Hola, mundo Python, hello world. Entonces, no sé si pueden observar, bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Lo que hace es, bueno, el end es el parámetro por defecto del print, que nunca lo hemos topado hasta el momento, pero básicamente lo que hace es, al final de lo que imprimimos, nos pone una finalización. Y esta finalización es la palabra Python. Y bueno, por defecto, como ustedes saben, un parámetro por defecto es, bueno, un parámetro que no es necesario establecerlo dentro de la función. Por defecto, este end, este parámetro end, es un salto de línea, como pueden observar aquí en el hola. En el hola no pongo el parámetro end, entonces por defecto es un salto de línea y el siguiente print, bueno, es mundo. Entonces, al cambiar este parámetro por defecto, ponemos Python, pues lo que hace es quitar este salto de línea. Y por eso nos imprime de esta manera. Entonces, ¿qué tal si yo, por ejemplo, pongo dos espacios aquí? Voy a cerrar esta ventana, a volver a ejecutar esto. Entonces, no sé si pueden observar. Ahora me pone los dos espacios, ¿sí? Y ahora voy más allá y digo, ¿qué tal si en vez de este último espacio, lo que hago es poner un salto de línea y vuelvo a ejecutar esto? Entonces vuelvo a sacar esto de aquí. Miren, lo que pasa es, me ejecuta el salto de línea y el siguiente print lo pone acá. Entonces, bueno, eso es, no es tan difícil de entenderlo, pero simplemente, bueno, quería compartir con ustedes, bueno, solamente cómo funciona este. En algunos libros, en algunos cursos, topan este parámetro de end en el print. No lo hemos hecho hasta el momento, pero bueno, ahora ya lo sabe. Vamos a hacer ahora un ejemplo 2, para que quede más claro nada más este concepto del parámetro end al final. Entonces, vamos a coger esto mismo, ¿sí? Este hola mundo, hello world. Lo que vamos a hacer aquí, vamos a ponerle un parámetro end que sea igual a un espacio. Vamos a borrar esto. Vamos solamente a darle un espacio. Y vamos a darle un espacio acá también. Entonces, perdón, esto de aquí, hello. Esto está mal aquí. Hello, perfecto, end. Y vamos a dejar el último sin darle esta terminación. Vamos a ver qué pasa. Nos ejecutamos. Sacamos esto a un lado. Y miren, lo que me hace es prácticamente, bueno, me está imprimiendo todo dentro de una misma línea separado por un espacio. Sí, es, ya sabemos que estamos cambiando el parámetro por defecto de end, que es salto de línea. Estamos dándole simplemente un espacio. Perfecto, entonces, bueno, me van a decir, bueno, Sebastián, ¿cómo podemos hacer, ¿no?, lo que tú nos mostraste, lo que nosotros conocemos? Es lo que, bueno, ustedes conocen, es cómo podemos llegar a esto, pero estableciendo un parámetro end. Entonces, vamos a hacer lo que nosotros conocemos, ¿no es cierto? Lo que aprendimos desde un inicio, que era no utilizar el end. Entonces, hola mundo, perfecto. Entonces queremos, bueno, llegar a esto, lo que nosotros conocemos, pero estableciendo el parámetro por defecto. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ustedes ya se imaginarán, la solución a esto sería, bueno, vamos a copiar, pegar esto y establecer, bueno, hola end.
Vamos a poner aquí un salto de línea. Y vamos, bueno, a volver a poner este salto de línea en la segunda, en la primera, en la segunda y en la tercera. Y vamos prácticamente a tener el mismo resultado que haberlo puesto como en el ejemplo 3. ¿Sí? Listo, esto solamente para comprensión del parámetro end. Igualmente, bueno, algo más complejo, vamos a hacer, bueno, un ejemplo 5 combinando el parámetro end, pero dentro de, bueno, un loop o de un bucle, ¿sí? Saben que con bucles es más interesante el aprendizaje. Y decimos, por ejemplo, para un elemento i que se encuentra dentro del rango numérico, por ejemplo, que va del 1 al 6, ya saben que el 6 no se incluye, sino sería del 1 al 5, entonces decimos print, ¿sí? Hello Python, vamos a poner dos ya, guiones, y bueno, un espacio aquí también, y end, va a ser igual, bueno, vamos a poner a un símbolo de número, y este símbolo de número lo vamos a multiplicar por este número i, que nos va a ir generando en el recorrido del for. Y finalmente, bueno, vamos a poner un salto de línea al final. Perfecto. Ejecutamos este ejemplo 5. Y es básicamente, vamos a tener esta formación. Bueno, perfecto. Ya es algo que, bueno, ya se, no es tan difícil de... Esto solamente, bueno, con respecto al print más end. Ahora, hay algo que creo ustedes ya analizaron con David, pero sin embargo, lo vamos a topar de una manera formal aquí. Entonces, no sé si vieron con David cómo generar un número randómico. Creo que sí. Yo creo que vi en el video, David también me comentó que esto es algo que ya lo vieron. Entonces, vamos a ver, bueno, de una manera formal, cómo generar un número randómico en Python. Y como ustedes recordarán de la clase con David, lo primero que se tiene que hacer es importar la librería random de Python. Bueno, no olvidar, por ser una clase explicativa, lo estoy haciendo en este punto del código, de la hoja de código, pero como ustedes saben, la importación de librerías, esto va al inicio, ¿cierto? Al inicio de nuestra hoja de código. Entonces, esto solamente para recordarles nada más, ojo, la importación de librerías va al inicio de la hoja de código. Perfecto. Listo, entonces vamos a crear una variable que se llame número aleatorio, ¿sí? Y este número aleatorio va a ser igual a random y vamos a utilizar el método randint, ¿sí? Va a ser un número randómico entero que se va a encontrar entre el 10 y el 20. Entonces vamos a imprimir, bueno, lo siguiente. Entonces el número aleatorio es igual, y bueno, num aleatorio. Vamos finalmente, bueno, un salto de línea para separar. Perfecto, entonces vamos a ejecutar esto. Una primera ocasión vamos a ejecutar. Bueno, en una primera ejecución, el número randómico, bueno, me sale 18. Vamos a ejecutar nuevamente. En una segunda ejecución del programa es 12. Entonces, como ven, cada vez que ejecuto, es tal y como su nombre lo indica, un número randómico. Un número, bueno, que es... cada vez va a ser diferente, pero que se va a encontrar dentro de este rango del 10 al 20. Perfecto, entonces, bueno, vamos a hacer algo más, tan solo para mejorar, como les digo, el código de programación. ¿Sí? Vamos a utilizar, bueno, un for. Entonces, para un contador, ¿sí?, que se encuentra dentro del rango dado por este número aleatorio, ya, ¿qué es lo que quiero que hagas? Quiero que, bueno, imprimas, ¿vale?, el contador y con un end. Una vez más, vamos a poner un end, ¿sí?, que va a ser igual, bueno, a un guión. Perfecto. Vamos a finalizar aquí nuestro bucle for. Bueno, al final, para solventar,
esta pérdida del salto de línea dado por el parámetro por defecto end, vamos a imprimir un salto de línea por nuestra parte. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? En este caso, miren, bueno, el número aleatorio calculó 18, nos imprime esto, 0, guión 1, guión 2, hasta el 17, ¿sí? No se olviden, aquí está el rango, ¿no es cierto? El rango es rango de números, no del 0 al 18, sino del 0 al 17, es 1 menos al cual establecemos aquí, ¿sí? No se olviden. Ahora hay algo que quiero yo, bueno, este guión al final no lo deseo. Entonces, vamos a mejorar este código, ¿sí? Vamos a librarnos de ese guión al final. Entonces, voy a generar un subtítulo. Entonces, mejorando el código. Perfecto. Entonces, vamos a decir, para este contador que se encuentra dentro del rango dado por el número aleatorio, hasta ahorita, todo igual. Entonces, una vez más, e insisto en esto, porque, bueno, es una manera de practicar también cómo establecer los condicionales dentro de bucles. Entonces, decimos, si el contador es igual a este número aleatorio, menos 1, a esta posición dada por el número aleatorio, menos 1, vamos a imprimir solamente el contador. Y caso contrario, dado por el else, vamos a imprimir el contador, bueno, básicamente lo que habíamos establecido arriba, con un final dado por dos guiones, por ejemplo. Entonces aquí vamos a acabar nuestro condicional if y acá vamos a acabar nuestro bucle for. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Corremos y miren. El número aleatorio es 18, nos genera del 0 al 17. Vamos a ejecutar de nuevo. Vamos a ponerlo ahora, bueno, no del 10 al 20, sino del 10 al 40 para hacerlo un poco más extenso esta generación randómica. Bueno, ahora es 31, miren. ¿Sí? Perfecto. Entonces, así es como funciona esto. Perfecto. Entonces, ahora sí, vamos a un tercer tema interesante a analizar. Ya mismo llegamos a la sorpresa. Les prometo, bueno, no sé si es que... Ahí les voy a preguntar si es que han escuchado alguna vez de lo que vamos a ver a continuación. Entonces, hay un problema, verán, que yo le he llamado el problema de dependencia en listas. No sé si se han dado cuenta de lo que pasa aquí. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. Voy a generar nuevamente un título, que es lo que estamos haciendo. Vamos a copiar este rotulado. Control C, Control V, perfecto. Entonces voy a crear dos listas, una lista 1, ¿sí? Bueno, una lista 1 en primer lugar, digamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listo, una lista de números del 1 al 6. Y ahora voy a crear una variable lista 2. Voy a decir que esta variable lista 2 va a ser igual a la lista 1. Hasta aquí. No creo que haya ningún problema, ¿no es cierto? Hemos aprendido que, bueno, esto lo podemos hacer. Entonces, bueno, ahora lo que voy a hacer, solamente para manera, como manera de verificar lo que estoy haciendo, voy a imprimir, bueno, que es igual esta lista 1. ¿A qué es igual esta lista 1? Esto ya es algo que, bueno, nosotros ya conocemos, lo que hemos venido haciendo todo este tiempo. Listo. Si ejecutamos esto, ¿no? Como ustedes pueden observar, bueno, creamos una lista 1, ¿sí? La lista 2 le igualamos a lista 1, entonces toma el mismo valor. Y hasta ahí no hay ningún problema, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver cuál es el problema aquí al hacer de esta manera. Entonces, voy a generar un subtítulo y digo, voy a modificar un elemento de la lista 2. ¿Sí? Y vamos a ver qué pasa aquí. Digamos, cojo la lista 2. ¿Ya? Voy a tomar el elemento 0, 1, 2, por ejemplo. El elemento que se encuentra en la posición 2. Bueno, le voy a dar un valor de string, x, y, z, por ejemplo. Listo. Entonces voy a volver a imprimir, bueno, los valores. Volvemos a imprimir estos valores que imprimimos anteriormente. Volvemos a
definir los valores. Entonces, lista 1, lista 2. Vamos a ver qué pasa aquí. No sé si ya vieron este error o se toparon con este tema. Entonces, lo que pasa, miren, es lo siguiente. No solo la lista 2, sino la lista 1 se ha modificado. Existe una dependencia de lista 1 a lista 2 cuando hacemos esto. Para hacer esto, entonces, voy a poner aquí, se crea una dependencia directa. Dependencia directa. ¿Sí? Entonces, me podrán decir, bueno, entonces, sería, Sebastián, ¿no es factible crear de esta manera? Bueno, la verdad es que no. No es recomendable crear una lista a partir de otra de esta manera. Y para esto, para solventar esto,
Disculpen, ahí creo que me escuchan. Tuve un problema con el internet. Me da un poco de recelo utilizar nuevamente el router que me haga pasar este problema. Pero para esto, bueno, ya vine preparado. Bueno, de hecho, tengo un plan de 30 gigas de datos en el celular. No creo que me consuma todo en un día. Y si es que veo que la señal mejora, me vuelvo a conectar al router. Si no, espero que me estén escuchando todos. No creo que haya ningún problema. Listo. Entonces, volvemos. Perfecto. Listo. Vemos. Perfecto, gracias muchachos. Entonces vamos a seguir. Disculpen este inconveniente. A veces uno no cuenta con este tipo de problemas. Listo, entonces volvemos aquí. Tenemos nuestra lista 3, elementos A, B y C. Y lo que vamos a hacer ahora es, vamos a crear una lista 4. ¿Sí? Y vamos simplemente a decir que va a ser igual a la lista 3. Y vamos a copiarla de esta manera. Entonces, lista 4 va a ser igual a una copia dada por la lista 3. Perfecto. Ahora a la lista 4, ¿sí? A esta lista 4 le voy, bueno, al elemento, digamos, 0. Le voy a cambiar y le voy a dar un valor numérico, por ejemplo, de 1000. Y bueno, ahora sí, voy a imprimir lo que estamos haciendo aquí. Entonces, luego de modificar un elemento de la lista 4, ¿qué es lo que pasa? Entonces, vamos a imprimir. Bueno, vamos a imprimir qué es lo que está pasando aquí. Voy a simplemente a copiar esto de aquí ya para ahorrar un poco más de tiempo. Entonces vamos a hacer aquí lista 3, lista 4. Perfecto. Lista 3, lista 3 y lista 4. Y también antes de realizar la modificación, voy a imprimir, bueno, las listas originales. Entonces, listas originales. Pues lista 3, lista 4. Perfecto. Entonces, vamos a correr esto. Listo. Lista 3, lista 4. Listo, entonces las listas originales ABC, lista 4 es una copia de lista 3. Y bueno, luego de modificar un elemento en lista 4, lo hago aquí con este elemento 1000. Miren, ya la lista 3 no se ha modificado. Entonces, como ustedes ven, esta es la solución más efectiva para, bueno, crear una lista que tenga los mismos elementos de otra lista. Ahora, bueno, no solamente voy a modificar un elemento de lista 4, sino voy a hacerlo con un elemento de lista 3. Voy a decir, por ejemplo, lista 3, elemento 2, por ejemplo, voy a decir que sea igual a menos 800. Y de igual manera voy a imprimir qué es lo que está pasando aquí. Entonces, luego de modificar un elemento de la lista 3, vamos a ver qué pasa. Listo, entonces miren, he modificado un elemento de lista 3, no pasa nada con lista 4. Entonces no se olviden que para realizar esto que hemos hecho, crear una nueva lista a partir de otra, es mejor hacerlo con este copy. Listo, ahora, bueno, aquí hay una acotación, más que todo para evitar una futura confusión en ustedes. Bueno, y más que todo una aclaración de esto. Por favor, esto no pasa con las otras variables. ¿A qué me refiero con esto? Entonces vamos a crear una variable 1, por ejemplo, que sea igual a 1000, ¿sí? Vamos a poner otro valor, 8000, por ejemplo, y variable 2, digamos que sea igual a la variable 1. Entonces, bueno, voy a decir, vamos a imprimir las variables. Entonces, bueno, voy a decir, por ejemplo, print, ¿sí? var 1,
1 y vamos simplemente a copiar esta instrucción y vamos a hacerlo para var 2. Listo, entonces cuando hacemos esto, sí, bueno, es var 1 es 8000, ya lo hemos establecido de esa manera, y var 2 es igual a 8000. Aquí me olvidé algo nada más. No se olviden que para justamente para esto hemos creado esta función generar. Para ir viendo las cosas que vamos haciendo de a poco. Entonces, control C aquí, control V acá. Sí está bien la conexión a internet. Sí me escuchan. Sí creo que es buena esta conexión 4G del celular. Espero que me estén escuchando bien, por favor. Listo. Igual, creo que la conexión ya está estable. Me cambiaría al router, pero no quiero tomar el riesgo. Todo perfecto. Gracias, muchachos. Qué bueno, les digo, ya vine preparado en esta ocasión. Aunque la otra vez que me pasó esto, no sé por qué el internet del celular también no funcionaba. Pero bueno, ahora sí. Voy a mantenerlo con este router del celular en caso de que me vuelva a pasar lo que me pasó. Entonces, listo. Ahora vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Una vez hecho esto, bueno, voy a cambiar el valor de la variable 2. ¿Sí? Y vamos a ver qué pasa aquí. Entonces, var 2, digamos, va a ser igual. Ahora voy a ponerle AAA, BBB, CCC, por ejemplo. Y voy a volver a imprimir esto. Y ustedes pueden observar que la variable 1, bueno, no se afecta. Entonces, esto es algo que pasa con listas, ¿sí? Pero, bueno, para el resto de variables, como les he dicho, no pasa. Igualmente, bueno, lo podemos hacer de manera final. Decimos, vamos a cambiar el valor de la var 1. Vamos a decir, la var 1 va a ser, por ejemplo, 555. Esto, var 1. Y prácticamente, bueno, var 2 no tiene nada que ver con eso. ¿Sí? Perfecto. Listo. Ahora sí, llegamos. Y bueno, qué bueno que ya tenemos 11 participantes. El día de ahora les voy a enseñar algo especial que les va a ser de mucha ayuda, sobre todo si en algún momento ustedes quieren incurrir por su cuenta en el tema de las interfaces gráficas. Y aquí una pregunta. Necesito respuestas rápidas. ¿Alguna vez aprendieron algún tema de alguna clase de programación que hayan tenido las funciones lambda? ¿Alguien sabe o ha escuchado sobre las funciones lambda en programación? Java, JavaScript, Python. Respuestas rápidas, ¿sí o no? ¿Alguien me quiere decir? No, no. Perfecto. El día de ahora van a aprender algo muy especial, por eso esta clase era especial. Y esto es un tema de programación que no mucha gente lo topa, y yo no entiendo por qué, porque es algo de bastante utilidad, sobre todo si algún día ustedes quieren hacer sus interfaces gráficas siguiendo un tutorial. Y bueno, y en Java las funciones lambda son mucho más especiales, pero en Python también tienen su prioridad. Vamos a ver funciones lambda en Python. Entonces, vamos a copiar este título. No nos vamos a demorar mucho, la verdad, en esto. No vamos a profundizar mucho, pero ya va a quedar sembrada la idea de qué son funciones lambda. Perfecto, entonces vamos a analizar funciones lambda en Python. Es un elemento adicional también de estudio. Sé que les va a servir de bastante. Entonces, bueno, en primer lugar vamos. En esto sí no he preparado slides. Todo va a ser preparado por mí en este momento. Pero bueno, tengo un concepto que voy a compartir con ustedes. Bueno, en primer lugar me van a decir qué son. ¿Sí? ¿Qué son y para qué se usan? Listo, entonces, una función lambda no es más que una función que también se le llama anónima. Que no
no es como el resto de funciones que nosotros conocemos. No tiene un nombre, no se la declara, se la hace de manera anónima, pero nos sirve de igual manera que una función como la que hemos conocido. ¿Para qué se utilizan? Se utilizan básicamente para abreviar las líneas de código. Porque como ustedes ven, por ejemplo, las primeras funciones que hemos creado aquí arriba, bueno, tenemos que poner def, tenemos que ponerle un nombre, tenemos que, bueno, tener toda una particularidad aquí para hacer, bueno, nuestras funciones. Las funciones lambda, bueno, trabajan de una manera distinta. Ya la vamos a ver, pero por el momento, el concepto que quiero que sepan es que se utilizan para abreviar nuestras líneas de código. Y, bueno, también se utilizan para resumir la función normal. Función normal, me refiero a, bueno, esta es una función normal. Y lo que vamos a ver a continuación es la función lambda. Entonces, aquí existe una regla, ¿sí?, que quiero que siempre tengan en cuenta y siempre no se olviden de esto. ¿Y qué es esta regla? Entonces, la regla dice todo lo siguiente. Entonces, todo lo que hace una función lambda, y bueno, también se le llama función o expresión lambda, sobre todo en JavaScript, recibe el nombre de expresión lambda. Entonces, todo lo que hace una función lambda, también lo hace una función normal. Pero, aquí viene pero, no. Todo lo que hace una función normal, lo hace una función lambda. Perfecto, entonces vamos a hacer un ejemplo de una función normal, ¿sí? Bueno, vamos a hacer una función que calcule el área de un triángulo. ¿Cuál es la fórmula para el área de triángulo? Todos la sabemos, base por altura dividido por 2. Entonces definimos, bueno, área de triángulo va a ser base y altura, ¿no es cierto? Vamos a tomar dos parámetros. Y esto nos va a retornar, entonces, base por altura y esto dividido para 2. Perfecto. Entonces, aquí acaba nuestra función. Y bueno, podemos decir, bueno, queremos un área T1, de un triángulo T1, que sea igual a esta función, bueno, área T. Vamos a dar la base que sea, por ejemplo, 10 y digamos la altura que sea 7. Perfecto. Y vamos a hacer lo mismo con un área de 2. Va a ser igual, digamos, la base va a ser 13, perdón. Y la altura, yo que sé, va a ser, bueno, pongámosle 9, por así decirlo. Perfecto. Entonces, hecho eso, bueno, lo que podemos hacer a continuación es imprimir estos resultados. Decimos, bueno, área T1, ¿sí?, va a ser igual a área, bueno, T1. Copiamos esta misma instrucción, pero lo hacemos para el área T2. Perfecto. Entonces, ejecutamos este código. Nosotros ya sabemos, ¿no? Esta es la manera como declaramos una función normal. Entonces, nuestra área T1 es 35, ¿cierto? 10 por 7 es 70, dividido por 2, 35. Y la área T2 es 58.5. Perfecto. Ahora, aquí viene la facilidad. Miren, todo lo que hemos tenido que hacer para definir una función normal y hacer todo esto. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con función lambda. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se establece ya esta función lambda? Entonces vamos a poner un nombre aquí, digamos el área triángulo. Y esta área triángulo va a ser igual a lambda. ¿Sí? Lambda. A continuación de la palabra clave lambda, tenemos que poner, bueno, el nombre de estos parámetros anónimos que estamos llamando. Entonces, lambda base, ¿sí?, lambda altura. Perfecto. Y después de definir los parámetros, tenemos que colocar unos dos puntos.
y a continuación de los dos puntos ponemos la operación matemática que deseamos que ocurra en esta función lambda. Entonces lo que deseamos aquí es que se multiplique la base por la altura y se divida para 2. Entonces aquí podemos establecer, bueno, una estructura de esta función lambda. Bueno, en primer lugar, bueno, como característica, decimos que esta función lambda acepta n número de parámetros, no solamente 2, como en el ejemplo, puede ser todos los que ustedes deseen. Entonces acepta n número de parámetros, en primer lugar. En segundo lugar, bueno, no utiliza este return. En su lugar, bueno, utiliza los dos puntos que estamos observando aquí arriba. Y bueno, después de los dos puntos, generalmente lo que viene es el cálculo, o sea, qué es lo que realiza esta función lambda, qué es lo que hace en nuestro programa. Entonces, miren, una línea de código nada más, y a continuación, bueno, lo que podemos poner es lo siguiente. Entonces, digamos, área triángulo 1, y esto va a ser igual a área triángulo, y básicamente lo mismo que hicimos arriba. Entonces, 10 y 7. Vamos a copiar esto. ¿Sí? Y aquí para el siguiente sería 13 y 8. Perfecto. Corremos y listo. Bueno, para que quede mejor, discúlpenme, vamos a poner un igual. Igual, aquí sería área triángulo 2. Perfecto, perfecto. Guardamos, corremos. Listo. Entonces, miren, esto fue generado con funciones normales y esto generado por función lambda. Capaz aquí no podemos ver, bueno, la facilidad de esto, pero, bueno, como ustedes pueden ver, en una línea de código he generado todo esto. Cuando se trata de, bueno, un cálculo más extenso, podemos resumirlo mucho más. Entonces, esta es la funcionalidad de la función lambda. Y bueno, una aplicación muy práctica de esto es en interfaces gráficas, pero ahora ya saben cómo funciona. Listo, esto es como introducción nada más. Perfecto. Y bueno, algo, un elemento adicional último antes de entrar, porque con esto ya entramos a diccionarios, tuplas y sets. Y aspiro a hacerlo, bueno, todo planifiqué, créanme, planifiqué esta clase para acabarla, como les dije, en una media hora más de lo que finalizamos, espero hacerlo, pero bueno, entonces vamos a hacer el último elemento adicional que no les he mencionado, no sé si es que lo vieron con David igualmente, esto no estoy seguro, creo que con David vieron, bueno, cómo generar números randómicos y expresiones regulares, de lo que tengo entendido. Pero no sé si es que toparon el tema del formato. Bueno, o lo vamos a topar el día de ahora. Entonces vamos, bueno, a ver de qué se trata este tema de un formato, de cómo damos un formato a un string. Y bueno, para esto vamos a utilizar, bueno, una vez más, nuestras funciones lambda. Bueno, como vimos acá, la función lambda la hemos utilizado para un cálculo numérico, pero bueno, como les digo, puede ser para otra cosa, como por ejemplo, darle un formato a un string. Y vamos a hacer esto. Entonces vamos a generar una función lambda que sea generar sueldo. Bueno, esto va a ser, por ejemplo, yo qué sé, voy a poner... no lo sé, voy a crear una variable, por ejemplo, el sueldo de Sebastián, digamos que sea $500, entonces voy a poner en esta función el número 500, me tiene que devolver el sueldo de Sebastián es 500 y con el símbolo de dólar. Entonces, esta función lambda va a ser lo siguiente, entonces generar sueldo va a ser igual a lambda, perfecto, y va a recibir un parámetro anónimo que se va a llamar sueldo mensual, por ejemplo. ¿Sí? A continuación, bueno, tenemos la operación, ¿cierto?
El caso anterior era una operación numérica, pero aquí, bueno, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Aquí vamos a aplicar el concepto de formato. ¿Cómo es esto del formato? Entonces, su sueldo, vamos a ponerlo así, su sueldo es el símbolo de dólar y abrimos aquí, bueno, llaves. Ya vamos a ver para qué sirve esto. Entonces, vamos a dejar el string de esa manera y vamos a poner punto format. Listo. Y aquí nos va a recibir el sueldo mensual. Listo. Entonces, vamos a ver qué pasa aquí. Cuando hacemos esto de aquí, es muy fácil de entender esto. Entonces, digamos, sueldo Marcelo, por ejemplo, va a ser igual a generar sueldo. Generar sueldo. Digamos que Marcelo gane al mes $1,500.89. Sueldo Andrea, por ejemplo. Generar sueldo. Digamos, Andrea gana $2,800.74. Después de esto, vamos a imprimir. Bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? Entonces, sueldo de Mariano. Dos puntos. Y vamos a imprimir la variable sueldo. Perdón, no era Mariano, era Marcelo. Entonces, sueldo de Marcelo. Y vamos a hacer lo mismo con Andrea. Entonces, sueldo Andrea. Perfecto, un espacio y la variable sueldo Andrea. Bueno, aquí estamos diciendo no así, sino sueldo de Andrea. Perfecto. Grabamos, imprimimos y vamos a ver qué pasa. Y van a ver para qué sirve estas llaves que tenemos aquí. Vamos a quitar esto de aquí. Miren. Entonces, básicamente, lo que me hace es en las llaves, ¿sí? No sé si lo pueden observar. Voy a hacer esto un poco más pequeño. De esta manera. Sí. Entonces, miren, su sueldo es, abro el símbolo de dólar y aquí vienen las llaves. Y lo que hace básicamente es, bueno, en las llaves, bueno, me aplica el formato. Me traspasa esta variable sueldo mensual. Sueldo mensual, bueno, es la variable de la función lambda. En este caso, bueno, la variable tiene este valor de float, que es 1,589. Y este 1,589 le reemplaza a lo que va aquí dentro de las llaves. Entonces, esto es lo que hace, bueno, este comando format. ¿Sí? Y bueno, esto es, estamos aplicando aquí funciones lambda, estamos aplicando format. Bueno, esto es solamente como un elemento adicional. Espero que les sirva de mucho en los programas que, bueno, vayan a construir en el futuro. Hay bastantes elementos adicionales, pero bueno, creo que como ustedes ven, es un poco difícil tratar de topar todo, ¿sí? Estamos tratando de topar lo más relevante. Algo que me falta todavía, si tenemos tiempo lo vamos a hacer, es creo que con David vieron acerca del formato de, bueno, las variables para fecha y hora, el date, datetime, es algo que también se topa, por ejemplo, en un curso 2 de Java, también se topa. No, creo que es un curso también introductorio, se topa este tema de date, de time, pero creo que ya lo vieron con David. En todo caso, si es que nos queda un poco de tiempo, lo volvemos a topar, ¿sí? Para que quede de una manera formal igualmente en el curso y en su aprendizaje. Pero estos serían los elementos adicionales para acabar todo este asunto de listas. ¿Perfecto? Listo. Entonces, dicho esto, bueno, vamos a la segunda parte de esta clase, la cual aspiro terminar en una hora, porque son en estos momentos en Ecuador las 7:24. Entonces, vamos a la segunda parte de esto. Y esta es la parte que de la que tanto les he hablado igualmente, pero bueno, no es muy difícil. Ahora que ustedes ya saben listas, esto va a ser, estoy seguro, va a ser pan comido para ustedes. La segunda parte. Entonces, vamos a generar un título igualmente. Y este título va a ser diccionarios, tuplas y sets.
Perfecto. Vamos a generar otro título que va a ser prácticamente, entonces, la primera, que es diccionarios. Perfecto. Ahora vamos a generar un subtítulo. Para esto, como pueden observar, fue que creé estas variables, título y subtítulo. Entonces, bueno, aquí vamos a hacer 1.1. ¿Sí? Bueno, vamos a ver en primer lugar cómo se crea un diccionario. Entonces, vamos a decir creación, inicialización y asignación. Vamos a ver cómo se crea y qué es un diccionario. Listo, un diccionario, vamos a crear una variable que se llame dict1, haciendo referencia a diccionario 1. Básicamente en esta creación vamos a crear un diccionario en blanco, que se lo puede crear de esta manera, dict, abrimos y cerramos paréntesis. Ese es un diccionario, entonces lo voy a poner aquí, es un diccionario vacío. ¿Sí? Bueno, vamos a crear un segundo diccionario vacío, que va a ser dict2. Básicamente, abrimos llave y cerramos llave. Y ese es un diccionario vacío. Otro diccionario vacío. Ya vamos a ver por qué se llama diccionario, de hecho. Ahora vamos a crear un diccionario 3. Y ahora sí vamos a crear con valores. Entonces, ¿cómo se crean los valores? Básicamente un diccionario, y lo voy a poner aquí. Bueno, un diccionario tiene dos elementos. Es como una lista que comprende dos elementos. Un valor key o clave y el value o el valor de esa clave. ¿Sí? Entonces vamos a crear aquí, por ejemplo, un key, una clave que sea, por ejemplo, nombre. Perfecto. Luego, la estructura o la sintaxis del diccionario es creamos, bueno, el key, que en este caso es nombre, y abrimos, bueno, dos puntos y ponemos el valor, por ejemplo, Sebastián. A continuación separamos con una coma, ¿sí?, y ponemos, bueno, el segundo key, voy a poner edad. Y se me fue esto, perfecto, edad. Bueno, pasa aquí, listo, edad va a ser, en edad es 34 años. Voy a poner otro key, que va a ser, por ejemplo, saldo, ¿sí? Y el saldo, yo qué sé, saldo de la cuenta de bancos va a ser, por ejemplo, 500 con 50. $500 con 50 centavos. Y, bueno, vamos a hacer otro key, otra clave, que va a ser, por ejemplo, estudiante. O sea, vamos a preguntar, ¿soy estudiante o no soy estudiante? Entonces, esto, como pueden observar, va a tener un valor booleano. Entonces decimos, mi estado de estudiante es falso. Yo ya no soy estudiante, ¿no es cierto? Perfecto. Listo. Entonces, bueno, ahí ya vamos a imprimir esto. Vamos a crear otro diccionario, pero de una manera distinta. ¿Sí? Un dict4. Y la otra manera es, tal y como hemos planteado el diccionario 1, con la palabra dict. ¿Sí? Y aquí vamos a poner, por ejemplo, igualmente, vamos a crear algo parecido. Entonces, digamos, nombre, el nombre de la clave. ¿Sí? Vamos a poner igual, en este caso voy a, digamos, el nombre Juan, separando con coma, igual edad. ¿Listo? Va a ser, bueno, Juan va a ser mucho más joven que yo, 18 años, por ejemplo. Y va a tener igual esta clave estudiante, ¿cierto? Estudiante va a ser igual. Juan sí va a ser estudiante, entonces vamos a ponerle como true. Listo, entonces ahora vamos a imprimir los diccionarios. Vamos a imprimir el tipo de valor y vamos a imprimir, bueno, el tamaño del diccionario. Entonces vamos a hacer para uno y después vamos a copiar y pegar y hacerlo para los otros tres. Entonces print, decimos dict1 es igual dict1. Perfecto. Ahora queremos saber el tipo. Entonces type igual. Ya saben que el type se averigua
para toda variable en Python como type dict1. Voy a hacer un espacio acá para que no nos estorbe ese final del paréntesis. Y vamos a consultar también, bueno, la longitud o el tamaño de este diccionario. Que se lo hace, ya saben, se lo hace con nuestra función len. Len, ¿sí? De dict1. Perfecto. ¿Sí? Ahora vamos a hacer lo mismo para el dict 2, 3 y 4. Entonces, dict 2, 3, 4. Dict 2, 3, 4. Type, obviamente 2, 3 y 4. Y el tamaño, ¿sí? 2, 3 y 4. Y ahora sí, vamos finalmente a correr y vamos a darnos cuenta qué es un diccionario. Corremos y ya podemos observar aquí. Entonces, ¿no es cierto? Primero la creación, inicialización y asignación. Entonces, un dict 1 lo hemos establecido, ¿no? Vamos a observar de esta manera, ¿no es cierto? Un diccionario vacío. Y miren, el tipo es de la clase dict, ¿sí? Entonces, es por eso se llama diccionario. Tamaño es cero porque es un diccionario vacío, no tiene elementos. Dict 2 igualmente es un diccionario vacío. Estas son las dos maneras, ¿sí? Estas son las dos maneras como podemos establecer un diccionario vacío. Perfecto. Dict 3, bueno, tiene ya algunos valores. Entonces, nombre, Sebastián, edad, miren, coma, edad, 34, coma, saldo, 500,5, estudiante falso, type igual es un dict de diccionario y su tamaño es 4, entonces tiene 1, 2, 3, 4 elementos. Recuerden que, bueno, la clave y el valor corresponden a un elemento del diccionario, ¿sí? No tiene 8, sino 4 elementos. Y el dict 4, bueno, hicimos lo mismo, algo parecido a dict 3, pero con Juan, con edad, bueno, con nombre, con edad y con estudiante. Entonces, nombre Juan, edad 18, estudiante true. Type es, bueno, es un diccionario y tiene de tamaño 3. Eso es básicamente un diccionario. Es una lista especial que tiene un valor clave, ¿sí? Y cada clave tiene, bueno, perdón, que tiene una clave y cada clave tiene un valor, ¿sí? Eso es básicamente un diccionario. Listo, entonces ahora, ¿cómo accedemos? Sería la segunda parte de estudio de este diccionario, de los diccionarios. Es cómo accedemos a los valores del diccionario. Bueno, como les digo, todo, bueno, diccionarios, tuplas, sets, tienen bastante relación a lo que son listas. Entonces, vamos a ver elementos parecidos, pero también hay que tener mucho cuidado. Entonces, vamos a acceder a los elementos de un diccionario, ¿sí? Acceso a valores de diccionario. Perfecto, entonces vamos a ver, miren, por ejemplo, este diccionario 3 que acabo de crear. Bueno, es también una manera no tan adecuada de crear un diccionario. Si yo tengo más valores, se me va llenando de manera horizontal nuestra línea de programación. Entonces, bueno, puede ser confuso. Entonces, hay una manera más práctica de definir un diccionario y lo vamos a hacer aquí. Entonces, dict 1 es igual a llave. Abrimos llave, bueno, dependiendo de su ID, en el caso de Sublime, lo hace automáticamente, cierra la llave. Y dentro de esto, vamos a dar un enter. Y miren, automáticamente se me crea una indentación aquí. ¿Sí ven? En esta indentación, vamos a poner igualmente los valores de clave, bueno, las claves y sus respectivos valores. Entonces, aquí lo voy a hacer de una manera distinta. Nombre es la clave, ¿sí? Bueno, el nombre va a ser igual, Sebastián. Y a continuación, para separar, bueno, el primer parámetro del diccionario del segundo, vamos a poner una coma. Y vamos con el segundo. Entonces, aquí sí vamos a hacer un diccionario más completo. Apellido, por ejemplo, Silva, coma. Bueno, ahora sí, saldo. Igualmente, 500,55, por ejemplo. Vamos a poner un password, ¿no? Vamos al password de la
del banco, exe 1, 2, 3, 4, 5, por ejemplo. Bueno, estudiante, si es que soy estudiante o no. Bueno, esto, false. Perfecto. Aquí me olvidé la coma. Si lo hago, me va a generar errores. Listo, entonces vamos a ver todo lo que podemos hacer en un diccionario. Bueno, en primer lugar, bueno, el tipo, el tamaño, eso es algo que ustedes ya lo saben. Y vamos a acceder a los valores, ¿sí? A los valores de cada clave. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Listo, vamos a imprimir en primer lugar. Bueno, en primer lugar vamos a imprimir, bueno, ¿cuál es este diccionario 1? Entonces, dict 1, ¿sí? En segundo lugar, vamos a imprimir, bueno, sabemos que podemos averiguar el tipo de valor de este dict 1 con type, ¿cierto? Entonces, algo que ya sabemos. En tercer lugar, bueno, vamos a averiguar el tamaño del diccionario con len. Eso también ya hemos aprendido, ya lo sabemos, ¿cierto? Listo, coma. Perfecto. Ahora lo que yo quiero es algo distinto. Quiero acceder, por ejemplo, al valor de la clave nombre, al valor de la clave password. ¿Cómo lo hago? Entonces se lo hace de la siguiente manera. Entonces, print. Perfecto. Voy a decir dict 1. Generalmente, bueno, ustedes se acuerdan, en listas hacíamos con el índice, ¿no es cierto? Ahora, en el diccionario se lo hace estableciendo, bueno, el nombre de la variable del diccionario y entre corchetes ponemos, bueno, el nombre de la clave. En este caso, la clave nombre. Listo. Y ahora, bueno, quiero generar un rotulado de esto para que me diga cómo calculaba eso y lo voy a hacer con comilla doble para evitar el conflicto de la comilla simple que tengo aquí. Perfecto. Y bueno, vamos a hacer lo mismo para el resto de claves. Entonces sería 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces la clave apellido. Perfecto, apellido, la clave saldo, la clave password, la clave estudiante. Y ahora sí, hecho esto, vamos a imprimir y vamos a ver cómo nos sale la información aquí. Esperamos un poco, listo. Entonces, diccionario 1, clave nombre, valor Sebastián, clave apellido, valor Silva, clave saldo, valor 500.55, clave password, 1, 2, 3, 4, 5, estudiante, falso. Tipo es diccionario, longitud de 5, 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí estamos simplemente viendo cuáles son los valores que tiene cada clave. Perfecto. Entonces, hasta ahorita, bueno, nada nuevo. Listo, entonces, bueno, ya sabemos. Los elementos de un diccionario son su key, su clave, y el valor de cada clave. Perfecto, ahora existen, bueno, unos trucos, por así decirlo. No sé si es que la palabra esté bien usada en un contexto ya académico y de aprendizaje, pero sí, existen unos trucos para, bueno, manipular diccionarios y sus valores. Entonces, bueno, voy a llamar esta tercera parte de estudio de diccionarios como los elementos de un diccionario. Como ya sabemos, existen dos elementos en un diccionario, el key o clave. Y déjame tomar un poco de agua. El key, la clave, y el value, que es el valor de la clave. Entonces, en primer lugar, vamos a hacer, bueno, vamos a imprimir. Vamos a imprimir solamente las claves, ¿no es cierto? Las claves de un diccionario. Eso hay cómo hacerlo. Entonces, imprimir las claves. Y esto se lo hace de la siguiente manera. Vamos a hacerlo por medio de un for. Entonces, for, dimos una variable ficticia que se llame K, que se encuentre dentro del diccionario 1.keys. ¿Sí?
Esta es lo importante, ¿no es cierto? Queremos recorrer, bueno, a través de esta variable ficticia, dentro de dict1.keys, ¿sí? Y decimos que me imprima esta acá. Perfecto. Después acabamos, bueno, por... Vamos a ver qué pasa. Listo, entonces nos imprime las claves, miren, nombre, apellido, saldo, password y estudiante. De igual manera, bueno, puedo imprimir los valores de la clave. Entonces lo voy a hacer. Entonces, imprimir los valores de las claves. No son los values, ¿no es cierto? Entonces, bueno, para esto, voy a decir for, bueno, una V, un elemento V que se encuentra dentro del diccionario 1 punto, en este caso, values, ¿sí? Para un parámetro V que se encuentra dentro de los values del diccionario 1, por favor, imprímeme esta V. Finalizamos el for aquí, imprimimos. Bueno, aquí nos va a imprimir los valores de cada clave, de nombre, de apellido. Entonces, para nombre Sebastián, apellido Silva, saldo 500.55, password 12345, estudiante falso. Perfecto. Ahora, existe otro truco para imprimir tanto las claves como los valores de las claves. Entonces, vamos a copiar y pegar esto. Y bueno, vamos a imprimir los key y los value del diccionario. Y bueno, este tiene nombre de items, ¿sí? Entonces, para, y bueno, aquí vamos a hacer un for especial. Hasta el momento, y todo lo que hemos aprendido es, bueno, hemos creado un for y hemos creado solamente una variable de recorrido. Pero ahora, eso lo hacíamos en listas. En listas solamente teníamos, bueno, un elemento iterable dentro de listas, ¿no es cierto? Un tipo de elemento iterable. Ahora, diccionarios tiene dos, ¿no es cierto? Tiene claves y tiene valores de claves. Entonces, de igual manera funciona el for. Y en el for podemos crear dos variables de iteración. Los decimos para una variable k y también para una variable v que se encuentran dentro de un diccionario 1.items. Perfecto. Entonces, bueno, ojo, esto es algo nuevo, ¿no es cierto? Se definen dos variables de iteración en el for. Entonces, para esta variable k y v que se encuentran dentro de los ítems de un diccionario 1, recuerden, una manera de analizar y memorizar, por así decirlo, esto es poner en nuestras propias palabras lo que vamos escribiendo en código. Entonces, vamos a imprimir, bueno, básicamente el key va a ser igual acá. Y vamos a imprimir el value, que va a ser igual a V. Y con esto acaba el for. Perfecto. Vamos a imprimir ahora esto. Se va a demorar un poco. Y bueno, aquí tenemos. Entonces, key, nombre, value, Sebastián. Key, apellido, value, Silva. Y saldo, value, listo. Otra manera de recorrer e imprimir los valores del diccionario. Perfecto. Ahora bien, vamos a ver algo más. Listo. ¿Cómo podemos, bueno, borrar lo que hemos creado en un diccionario? Entonces, vamos a hacer, esto ya va a ser algo nuevo, ¿sí? Esto sería el 1.3. Bueno, vamos a vaciar o a borrar todos los elementos del diccionario.
y esto se hace por medio de un método. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos, para si es que ya se olvidaron, porque hemos escrito bastantes cosas aquí, vamos a volver a redefinir esta variable dict1. Listo, vamos a imprimir solamente, bueno, dict1, y luego vamos a utilizar el método .clear. Vamos a decir dict1.clear. Nuevamente vamos a imprimir el dict1 y vamos a ver qué pasa. Perfecto. Listo, entonces miren. Bueno, aquí volví a redefinir este dict1 y luego, bueno, hago ejecuto este método punto .clear dentro del diccionario y me devuelve un diccionario vacío con cero elementos. Entonces esto es para vaciar o borrar los elementos de un diccionario. Ahora bien, ahora vamos a analizar, bueno, las operaciones y métodos para obtener, bueno, los valores de una clave. Entonces esto sería un cuarto elemento de estudio dentro de este tema de diccionarios. Vamos a obtener los valores de las claves de un diccionario. Bueno, y esto lo hacemos por medio de un método que se llama .get. ¿Sí? Que existe también, bueno, en diccionarios. Entonces, bueno, para que quede más claro, voy a volver a copiar y pegar esto, esta definición, este diccionario que hemos definido. Y lo que vamos a hacer es, bueno, esto es fácil, nada más. Solamente, bueno, tienen que irse aprendiendo estos nombrecitos nada más. Entonces, lo que hacemos es básicamente dict1.get. Dentro del get tenemos que establecer el valor, bueno, el nombre de la clave. Digamos, quiero de este diccionario 1, quiero el valor de la clave saldo. ¿Sí? Y quiero también, por ejemplo, cuál es el valor del estado de estudiante. ¿Sí? ¿Cuál es el valor, por ejemplo, del apellido? Perfecto. Entonces ejecuto. Bueno, ustedes pueden observar. Saco esto. Listo, el saldo 500.55. El estado de estudiante dice que es falso, el apellido es sí. De esta manera, con get, obtenemos, bueno, los valores de las claves. Listo, ahora quiero hacer algo más. Sí, quiero hacer un listado de las claves. Quiero las claves del diccionario, quiero almacenarlas dentro de una lista. Bueno, hay algunas maneras como podría hacer esto. Pero hay una manera mucho más fácil, con un método que existe para diccionarios, que es el siguiente. Entonces sería nuestro tema 1.5 y vamos a hacer un listado de las claves de un diccionario. Y esto se lo hace por medio del método list. Y bueno, no método, este sería por medio de la función list. No tiene un punto aquí. Es una función. Entonces, igualmente, bueno, voy a volver a... Bueno, aquí sí lo pueden observar, este dict1. Pero bueno, voy a volver a pegar aquí. Entonces, lo que quiero es una lista que tenga solamente los valores de las claves. Es decir, no quiero la lista solamente con esto de aquí. ¿Sí? Es decir, va a ser una lista de strings. Perfecto. Entonces, lo que se hace es básicamente, bueno, vamos a decir, por ejemplo, lista claves. Vamos a crear una variable. Es decir, que esta lista claves va a ser igual a list dict1. Así de sencillo. Entonces, lo que me va a crear, bueno, esto, bueno, podemos ponerlo, va a crear una lista con los nombres de las claves. Perfecto. Y a continuación vamos a imprimir esta lista de claves. Vamos a ver qué nos sale. Entonces,
ejecuto. Y miren, me hace un listado de nombre, apellido, saldo, password y estudiante. Perfecto. Hay todavía más cosas que analizar con diccionarios. Ahora, bueno, ya sabemos, bueno, algo que no voy a repetir. Para diccionarios podemos utilizar len para el tamaño, type para el tipo. Ya sabemos esto. Ahora queremos, bueno, comprobar si es que una clave existe o no. Por ejemplo, bueno, aquí tenemos nombre, apellido, saldo, password, estudiante. Vamos a ver un sexto elemento de estudio en diccionarios. Es, bueno, el averiguar o, digámoslo así, comprobar la existencia de una clave. ¿Cómo podemos hacer esto? Entonces, nuevamente vamos a redefinir diccionario 1 de esta manera y vamos a decir lo siguiente. Entonces, bueno, existe nombre, existe la clave nombre dentro del diccionario 1. ¿Sí? Digamos, existe, bueno, tenemos como claves nombre, apellido, saldo, password, estudiante. No tengo, por ejemplo, la clave edad. Entonces digo, por ejemplo, existe edad dentro del diccionario 1. Entonces va a ser un booleano, ¿no es cierto? Va a ser true o false lo que me va a salir. Entonces nombre me tiene que salir true, edad me tiene que salir false. Entonces nombre, true, edad, false, ¿cierto? De esta manera podemos comprobar, bueno, si existe tal o cual clave dentro del diccionario. Perfecto, ese es nuestro elemento de estudio. Ahora viene algo importante. Me van a decir, bueno, Sebastián, ¿y puedo modificar el valor de una clave? Hasta ahorita no hemos podido, bueno, ver si es que hay cómo hacer eso o no. Sí hay cómo, y se lo hace por medio de un método especial que existe para diccionarios. Entonces, modificar. ¿Sí? Modificar el valor de una clave. Modificar el valor de una clave. Y el método se llama punto update. Perfecto. Entonces, una vez más, vamos a referirnos a este diccionario 1. Lo voy a poner aquí. Más que todo para hacer esto. No debería hacerlo, pero lo hago para tener más espacio. Entonces, bueno, lo que queremos, por ejemplo, voy a utilizar mi primer nombre y mi segundo apellido, ¿sí? Voy a modificar eso. En nombre voy a ponerme César, en apellido voy a ponerme Proaño, ¿sí? Entonces, bueno, en primer lugar voy a imprimir este diccionario 1 tal y como lo he creado. ¿Sí? Voy a dar un espacio. Y bueno, voy a decir dict1, dict.update. ¿Y cómo establezco el update? ¿Cómo hago esta modificación? Entonces, tengo que abrir una llave de esta manera. Los espacios son irrelevantes. Los hago solamente para que haya una mejor visualización, nada más. Y digo, para la clave nombre, quiero por favor que en vez de Sebastián, bueno, sea César. ¿Sí? Y bueno, también voy a modificar, digamos que volví a estudiar, ¿no es cierto? Volví a estudiar otra ingeniería, otro masterado, no lo sé, un idioma. Entonces, mi condición de estudiante cambió. Y digo, bueno, el valor de la clave estudiante, el valor de esta clave, ahora es true. Ahora, bueno, Sebastián, o bueno, mi persona, es un estudiante. Listo. Entonces, dicho esto, bueno, vamos a imprimir nuevamente. Vamos a ponerlo de esta manera. Diccionario modificado. ¿Qué pasó aquí?
Era justamente por eso es se colgó el Sublime. Bueno, no se preocupen, por eso siempre tengo, estoy preparado para esto, Close Program. Listo, vamos a abrir nuevamente la clase 24. Perfecto. Listo, entonces, bueno, hicimos esto y lo que quería hacer aquí, bueno, es imprimir, bueno, diccionario modificado. Voy a poner aquí, listo, y vamos a volver a imprimir, vamos a copiar simplemente esta instrucción. Vamos a darle, bueno, compilar y ejecutar. Listo, entonces pueden observar nombre, bueno, Sebastián cambió a César. ¿Qué más le modifiqué? Y bueno, mi condición de estudiante de false cambió a true. Perfecto. De esa manera, bueno, modificamos los valores de la clave de un diccionario. Ahora, existe algo más que podemos hacer con update. Y lo que podemos hacer es, bueno, crear un nuevo una nueva clave y un nuevo valor de clave con update. Entonces, para eso vamos, este sería nuestro elemento de estudio 1.8 para diccionarios. Bueno, y esto se llamaría crear una nueva clave y valor por medio de update. Entonces, una vez más, voy a tomar este diccionario 1. Y bueno, lo que voy a hacer es lo siguiente. ¿Sí? Voy a agregar el campo que no he agregado aquí, que es la edad. Entonces, bueno, en primer lugar, voy a imprimir este dict 1, tal y como es. Solamente quiero observar, bueno, de qué se trata esto. Dict 1. Perfecto. A continuación, bueno, voy a hacer un espacio y voy a poner, bueno, lo que voy a hacer aquí. No, vamos a agregar campos. Vamos a agregar nuevas claves y valores. Perfecto. Vamos a dar un salto de línea y voy a decir, por ejemplo, dict 1.update. ¿Y qué voy a hacer aquí? Entonces, voy a decir, por ejemplo, voy a crear, ya saben, con llaves, voy a crear el valor de la clave, por ejemplo, edad. Voy a decir 34. Vamos a crear una nueva, otra clave. Por ejemplo, a ver, nombre, apellido, saldo, password, si soy estudiante o no. ¿Qué más? Ciudadanía, por ejemplo. O nacionalidad. Ejemplo, ecuatoriana, y bueno, pongo como un string ecuatoriana. Listo, perfecto. ¿Qué más? Bueno, vamos a hacer uno más. Ejemplo, profesión, digámoslo, sería una nueva profesión. Vamos a poner así: profesión. Entonces, digamos, ingeniero mecánico, por ejemplo. Perfecto. Listo. Entonces, vamos a crear estas tres. Y una vez hecho esto, vamos a imprimir nuevamente nuestro diccionario. Vamos a tener el resultado, ¿no es cierto? Nuestro diccionario se va a agregar con esa nueva, bueno, nacionalidad ecuatoriana, profesión ingeniero mecánico, edad 34. De esta manera actualizamos nuestro diccionario, le damos nuevos valores de, bueno, de claves y los valores de las claves. Ahora existe, bueno, un problema más aquí, ¿sí? Vamos, un problema más. Listo, entonces, bueno, digamos, todos hemos ya hablado de esta operación de la concatenación. Existe para strings,
existe para listas. Ahora mi pregunta es, ¿existe la concatenación con diccionarios? Pues lastimosamente vamos a verlo. Bueno, les adelanto, esto no existe, la operación de concatenación para diccionarios. Entonces, 1.9. Entonces, concatenación. Voy a poner como signos de pregunta, como indicando que, bueno, ¿es esto posible? Entonces, para este efecto, vamos a crear, bueno, vamos a hacer nuestro diccionario 1, que lo tenemos aquí, y vamos a crear un diccionario 2, y vamos a darle estos valores que, por ejemplo, yo los puse acá, edad, nacionalidad y profesión. Entonces, bueno, diccionario 2. Perfecto. Entonces, aquí, bueno, abrimos una llave y decimos, bueno, edad. Habíamos puesto, bueno, mi edad, 34. La coma, ¿sí? Nacionalidad. Listo. Bueno, ecuatoriana. Nacionalidad ecuatoriana. Y, bueno, la profesión, que sería, ¿no?, ingeniero mecánico. Perfecto, entonces ustedes me dirán, Sebastián, esto es fácil, ya hemos visto, podemos hacer una variable diccionario total y que sea igual a diccionario 1 más el diccionario 2. Y vamos a tratar de imprimir este diccionario total y vamos a ver qué pasa si es que tratamos de hacer semejante cosa. Entonces, si ustedes tratan de hacerlo de esta manera, bueno, les va a decir que este operando no es soportado para diccionarios. Es decir, esta concatenación con más no existe. Pero me van a decir entonces, ¿no es posible, Sebastián, concatenar o crear un diccionario? Bueno, sí es posible, pero no de esta manera. Esto nos va a dar un error. Y aquí una vez más, bueno, vamos a utilizar la concatenación si es posible. Es posible con este método que ya vimos, con update. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ¿cómo funciona esto? Listo, entonces decimos al diccionario 1, ¿sí? Yo le quiero sumar, bueno, las cosas, le quiero modificar con las cosas que existen en el diccionario 2. Entonces, diccionario 1, vamos a poner update. Ya, bueno, nosotros habíamos puesto, por ejemplo, update, edad, update, nacionalidad, update, profesión, pero aquí vamos a ponerle update con las cosas que hay en el diccionario 2. Es una manera, bueno, más sensata de poner tres líneas de código, pero vamos a ver qué es lo que pasa aquí, ¿sí? Entonces, vamos a crear un print y decimos, bueno, luego el update. Entonces vamos a imprimir nuestro dict 1, vamos a imprimir nuestro dict 2, perfecto, corremos, listo, perfecto. Entonces dict 1, miren, bueno, me acaba de simplemente, bueno, adicionar los elementos que teníamos en el diccionario 2. Edad, va a estar por acá, se ve más pequeño esto, edad, nacionalidad, profesión. ¿Sí? El dict 2 se mantiene intacto. Solamente fue un elemento de operación nada más, pero el dict 1 ha sido modificado. Entonces esto, recuerden, esto modifica la variable en la que se utiliza. Perfecto. Listo. Ahora, aquí hay algo que no sé si se acuerdan. Les había prometido casi al inicio del curso que era algo que íbamos a ver en algún punto. No sé si se acuerdan de eso. Bueno, les voy a hacer acuerdo. Esto está aquí. ¿Se acuerdan de este método? Translate, make trans, y les dije, mis queridos alumnos de Python, no vamos a poder ver eso ahora porque
No, esto corresponde al tema de diccionarios y eso está en el capítulo 24 y recién esto era en los métodos de string, que estaba en el capítulo 9. Entonces les dije, algún momento voy a volver a topar esto. Miren, si se acuerdan, vamos aquí, puse este link. Esto estaba, miren, fue la última parte antes de entrar en el capítulo 10 para ver la palabra clave in. Entonces volveremos a ver esto cuando veamos el tema de diccionarios. Slide 179, y ahora estamos en la 534, y ahora es el momento donde voy a cumplir mi promesa, les voy a indicar para qué funciona esto, y este sería nuestro décimo elemento de estudio de diccionarios, 1.10. Entonces, bueno, vamos a ver lo que es el translate y el make trans. ¿Qué hacen esto en los diccionarios? Entonces voy a crear en primer lugar, bueno, un string, digamos un str1. Digo este str1 va a ser igual, por ejemplo, a, yo qué sé, hola mundo, soy Sebastián, ¿sí? Y bueno, y me encanta... y me encanta programar. Perfecto. Listo. Voy a quitarle la tilde. Igual acá, bueno, los compañeros de trabajo siempre me llaman Sebastián o Basti. Igual bueno, les resulta difícil este acento acá, pronunciarlo correctamente. Entonces, vamos a crear este string 1, bueno, con esta cadena de texto, y a continuación voy a crear un diccionario 1. Y este diccionario va a tener los siguientes valores. Entonces, bueno, voy a crear la clave, bueno, vamos a crear como claves las letras de las vocales, A, E, I, O, U, ¿sí? Y como valor de cada clave vamos a ponerle, por ejemplo, para la A, vamos a darle el valor de 10, para la E, 20, para la I, 30, y así consecutivamente hasta la U, vamos a darle el valor de 50. Entonces, la A va a valer, bueno, pero no como un valor entero, sino le vamos a dar como un string, ¿sí? Entonces, la A, bueno, va a ser 10, ¿sí? La E va a ser 20. Ya vamos a ver para qué funciona esto. Entonces, la I va a ser... bueno, 30, la O va a ser 40, pero recuerden como string, y la U va a ser de valor 50. Este va a ser nuestro diccionario. Entonces, bueno, para que quede esto claro, lo vamos a imprimir, ¿no es cierto? Pues decimos nuestro valor string 1. Listo. Nuestro valor dict 1. Vamos a ponerlo de esta manera. Dict 1. Dict 1. Perfecto. Entonces voy a guardar. Siempre, por favor, para que no me pase lo que me pasó la anterior vez. Voy a ejecutar. Listo. Entonces tenemos un valor de string. ¿Sí? Hola mundo, soy Sebastián y me encanta programar. Y tenemos un valor de diccionario para A, 10, para E, 20, para I, 30, para O, 40 y para U, 50. Perfecto. Entonces, ahora, ¿cómo funciona este MakeTrans? Entonces, voy a crear, bueno, en primer lugar, vamos a ver qué hace MakeTrans. Voy a crear un diccionario 1, pero este va a ser un diccionario, bueno, modificado. Y este diccionario 1 modificado va a ser igual al valor del string str1.makeTrans, ¿sí? Y le ponemos, bueno, la variable dict1. Bueno, y me van a decir, Sebastián, ¿y eso qué hace? Pues vamos a verlo. ¿Qué es lo que hace esto de aquí? Dict1 mod. Vamos a imprimir, bueno, esta nueva variable que he creado. Y posiblemente no se va a ver.
exactamente qué es lo que haces. Vamos a ver. Ya. No, esto, bueno, no se puede ver, ¿no es cierto? Se acaba de crear, bueno, un diccionario. Me pone una clave 97, 10, 101, 20, 105, 30. Me dirán, bueno, Sebastián, hasta ahorita no entiendo la utilidad. Bueno, les digo, esperen un momento. En este momento vamos a ver la utilidad. Entonces, esto hace make trans. Ahora vamos a ver qué hace translate, ¿sí? Porque estas dos van de la mano. Make trans con translate. Ahora sí. Entonces, vamos a decir print aplicando translate. ¿Sí? Vamos a poner aquí un salto de línea para que se pueda ver. Listo, y aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a imprimir, bueno, nuestro string 1. String 1 no lo hemos modificado, no lo hemos topado para nada. Y a este, sí, le vamos a aplicar el método que hasta ahorita no habíamos visto para qué funciona el translate. Translate, dentro del translate, vamos a poner este diccionario 1 modificado, que surgió a raíz de este make trans. Vamos a ver qué es lo que nos imprime. Entonces ejecuto. Perfecto. Y me imprime esto de aquí. Ahora, alguien que sea muy observador y me diga qué es lo que pasó aquí. Quiero ver su nivel de observación. ¿Qué es lo que acaba de pasar aquí? A ver. Voy a preguntarles. Andrés, Cristian, Francisco, Germán, Johan, Mauricio, Melanie, Nicky, Robert. ¿Qué es lo que acaba de pasar aquí? Reemplazó las letras por los números. ¿Qué letras? Las vocales. Perfecto. Esta es la función de translate y make trans. ¿Sí? Aquí teníamos un string. Hola mundo, soy Sebastián y me encanta programar. Establecí un diccionario dándole un valor de un nuevo valor de string a las vocales, por ejemplo. Bueno, el diccionario tiene como clave A, por ejemplo. Las claves son las vocales de la A a la U. Y para cada vocal le di un valor numérico, por ejemplo, 10, 20, 30, 40, 50. A, E, I, O, para las 5. Cuando aplicamos, bueno, este método, el make trans, obtenemos un diccionario modificado, que la verdad, bueno, vemos esto y decimos, bueno, no sé para qué sirve. Luego aplicamos el translate. Translate es, bueno, una vez más con este string 1, sí, pero le ponemos, bueno, este diccionario modificado que surge a partir del make trans. Y lo que hace es cada vocal, por ejemplo, la O, ¿cuánto vale? Ahí hemos dicho 40, entonces aquí en hola, en vez de la O me pone 40. La A vale 10, en vez de la A me pone 10. Bueno, esto puede ser utilizado, por ejemplo, si ustedes quieren, por ejemplo, mandar un mensaje codificado. Entonces, digamos que están trabajando en la milicia y quieren mandar un mensaje, bueno, codificado a, bueno, un compañero, a un estratega. Y he visto estas películas, ¿no? Que esas películas antiguas donde, bueno, existe un bando y el otro bando, no sé, con medio de, bueno, con las computadoras y con algún sistema, tratan de descifrar los mensajes del enemigo. Y bueno, lo que hacen ahí también dentro de la milicia, o lo que he visto, bueno, en películas, he escuchado, he visto también en reportajes, trabaja gente de ciencia. La gente de ciencia hace este tipo de cosas, ¿no es cierto? Mandar un mensaje, por ejemplo, a los otros soldados, a otros, bueno, comandantes, pero que estos mensajes no sean interceptados por el ejército enemigo. Y una manera es, por ejemplo, hacer un mensaje codificado. Bueno, y esta es una manera, por ejemplo, que ustedes, mientras más difícil hagan el mensaje codificado, más difícil va a ser para el ejército enemigo capturar el mensaje y ver, por ejemplo, cuál es su estrategia, dónde van a atacar, dónde van a estar, etc. Y con eso, bueno, terminamos la parte de diccionarios. Entonces, bueno, les quiero hacer una pregunta. No les quisiera cansar. Creo que el día de ahora ha sido muy intenso. Hemos visto, creo, bueno, vamos a hacer un compendio, miren, de todo lo que hemos hecho el día de ahora. Por eso, bueno, les pedí, bueno, que vengan temprano.
Entonces, como pueden ver, hemos visto bastantes cosas. No sé, no quisiera sobrecargarles. Tenía planeado acabar también tuplas y sets, pero bueno, 15 minutos no creo que vamos a lograr hacer eso y tampoco quiero estresarles ni cargarles de tanta información. Entonces, mi pregunta, ¿quieren dejar esto hasta aquí? ¿Sí? Y el día de mañana, en un inicio era planificado que los jueves no tengamos clase, pero voy a hacer una excepción. Quiero, como les dije, mi compromiso es con ustedes de acabar el currículum planteado. Entonces, bueno, los jueves quería darme un poco de tiempo para mí, pero no importa, voy a dedicar ese tiempo hacia ustedes. Entonces, si quieren, mañana podemos continuar. Vemos estos dos últimos elementos, tuplas y sets. Y tratamos de iniciar ya en estos dos últimos capítulos, que es lo que más me interesa que aprendan. Entonces, ¿quieren quedar hasta ahí para continuar el día de mañana? Quisiera escucharles. No dicen nada, entonces continúo. No lo sé. Acabemos. Ah, Panchita, entonces, ¿quieren acabar? Bueno, hasta. Ah, sí, estimado Sebas, ahí quedemos por hoy. Bueno, sí, creo que continuemos mañana. Sí, creo que no les quiero cargar, como les digo, de mucha información de esto. Entonces, por favor, no. Bueno, vamos entonces a quedar hasta ahí, mis queridos alumnos de Python. Espero. Gracias, Melanie, Cristian. Gracias, Mauricio. Gracias. Gracias, Panchito. Gracias a todos. Entonces, vamos a quedar hasta ahí. Voy a parar la música. Espero que les gustó la música de fondo. No les distrajo. Es una idea que, bueno, me aconsejó David. Espero que les haya gustado. Y bueno, eso era todo por mi parte el día de ahora. Espero que la clase de ahora les haya gustado. La he preparado, bueno, con el objetivo de que sea una clase intensiva para ustedes, con algunos elementos adicionales. Espero de corazón, como les digo, que haya sido de su completo agrado. Y bueno, parece que a Cristian le gustó la música. Bueno, les puedo mostrar, es un playlist de los que ponen en YouTube. Ah, tengo apagada la pantalla. Voy a poner. Ah, ya no puedo mostrarles porque me han deshabilitado la opción de compartir, pero bueno, es un playlist de YouTube para música sin copyright que dura un playlist de 4, 5, 6 horas y bueno, pueden simplemente, bueno, ponerlo y trabajar como ustedes deseen. Listo, la música le da más ambiente. Gracias, Johan. Chévere la musiquita, gracias, Panchito. Listo, mis queridos alumnos de Python, muchísimas gracias por su tiempo.